¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Pues en esta ocasión les quiero presentar esta nueva maquinita que fue un pedido para un cliente. Es pantalla de 32 pulgadas con CPU, computadora con sistema 25 en 1, la versión 2022. Como pueden ver, ahorita pusimos aquí el FIFA 21. Ya está arrancando. Vamos a moverle aquí poquito. Vale, ya está aquí los dos jugadores. Y obviamente vamos a ver un poquito del contenido para que vean todos los juegos que contiene este sistema. Obviamente trae juegos clásicos, como también trae juegos recientes. Aquí está uno de ellos. Y bueno, esta maquinita es temática Killer Instinct. Como pueden ver, botones luminosos. Trae su parte aquí antiderrapante. Y obviamente los costados, como era lo que era la maquinita clásica. Aquí se puede apreciar la parte de arriba, lo que es el banner de la maquinita. Y el costado está igual como el que acabamos de ver. Ok, aquí en esta ocasión el cliente nos pidió que no le pusiéramos monedero, ya que es para uso casero. ¿Y cómo se le dan los créditos? Bueno, pues se lo pusimos en la parte de abajo. Ahí se ve el botoncito. Ese botoncito está medio escondido para darle lo que son los créditos. ¿Vale? Y así nos quedó prácticamente la maquinita. Déjenme alejo un poquito para que la puedan visualizar bien. La altura es de 1,70 de alto por 78 de ancho. Está preciosa la maquinita, quedó excelentemente bien. Y pues bueno, también quiero felicitar a nuestro cliente, que fue el que también nos pasó todos los diseños. Nos compartió las imágenes para poderlas mandar a imprimir. Y pues bueno, esto fue el resultado, quedó excelentemente bien. Vamos a salir del juego y vamos a visualizar un poquito el contenido de este sistema, ¿vale? Como ya les mencionaba, es versión 2022, 25 en 1, ¿ok? Antes de seguir con este video, les quiero pedir de favor a todos nuestros clientes que ya nos siguen en las redes sociales de Facebook. Nos quitaron el rol de la página, perdimos el rol de la página, no sé a qué se deba, creo que nos hackearon. Y nos quitaron el rol, no, ya no tengo esa, ya no puedo controlar esa página. Bueno, hicimos otra página que se llama exactamente igual, solamente la puedes diferenciar con la R mayúscula, ¿vale? JKX Gamer con la R mayúscula, para que la distingan de una con otra y se pasen para allá, amigos, y ya no sigan a la anterior. Por favor, vamos a darle seguimiento a la nueva página, vamos a subir nuevo producto y pues bueno, para que estén atentos. Al igual, por favor, si no es mucha molestia, si les agrada este video, denle un like, suscríbanse a su canal, activen campana de notificaciones, ¿vale? Y pues bueno, vamos a seguir. Como ven, aquí en la parte de arriba tenemos lo que es el Dragon Ball Fighters. Y aquí tenemos, por ejemplo, Cuphead. Ahorita le damos a los juegos para que vean un poquito cómo se aprecian. La verdad es que se ven muy bien. Tenemos Marvel vs. Capcom 3. Tenemos aquí ya colección Mugen. Ahorita les enseño los sistemas que trae para las personas que aún no han visto este sistema. Ok, vamos a salirnos. 25 en 1. Aquí, como pueden ver, estábamos en la categoría de lo más nuevo. La parte de abajo ya tenemos lo que son juegos de Xbox 360, de Wii, Pinball, multijuegos clásico, multijuegos 3D. El Taito Type X2.
Tenemos PSP, PlayStation 2, PlayStation 1. Este sistema ya trae Rockola. Colección Grand Theft Auto, que prácticamente es colección Grand Theft Auto San Andrés. Solamente son modificados los juegos. Ahorita lo checamos. La colección King of Fighter, el Mugen, Nintendo 3DS, Nintendo, Nintendo 64, Super Nintendo. Tenemos juegos de puzzle, juegos de baile, tapete de baile. Estos que son juegos como de naves, ahorita lo checamos. El Wii U, Game Boy, Dreamcast, Sega, Atari. Y el de abajo es botón test para checar que todos nuestros botones estén funcionando correctamente, ¿vale? Esta es la interfaz del 25 en 1 2022, ¿vale? Ojo, la versión es el más nuevo hasta la fecha. Y pues bueno, vamos a ver qué tenemos aquí, por ejemplo, en Xbox 360. Vamos a ver. Lista por tiempo, inserte moneda. ¿Vale? 25 en 1. Wii. El Wii. Lista por tiempo. Inserte moneda. Entonces son pocos juegos los que contiene estas 25 en 1. Estas consolas. Pinball. Elige un juego. Está padre esta de Terminator 2. Ok, estos son simuladores de mesa pinball. Vamos a seguir. Multijuegos. Aquí, esa es la más completa, obviamente. Tiene que tener todos, prácticamente todos los juegos de arcade. Lista por crédito. Ok, aquí obviamente ya tenemos los KOF. Tenemos aquí las versiones también, las Ultimate Match 2002 y Ultimate Match 98. Okay, aquí tenemos las dos versiones, las Ultimate Match. Tenemos obviamente las versiones normales, las versiones Plus, la Magic Plus 3, la 2, la normal. Okay, tenemos infinidad de juegos, versiones normales, sus versiones Plus. Aquí ya podemos disfrutar de un buen Killer Instinct, versión arcade. Tenemos el 1, tenemos el 2. Prácticamente no podría faltar nada de estos juegos. Todos son esenciales. Son muchísimos, muchísimos juegos, ¿vale? Apenas vamos en la D. Aquí si prácticamente no tengas pendiente, no te va a faltar ningún juego de arcade. Vamos a salir. Multijuegos 3D. Ok. Aquí tenemos los multijuegos 3D. También hay muy buenos títulos. Ok, salgo. Esta es una de mis consolas preferidas. Aquí tenemos estos clásicos juegos. Aquí tenemos también las versiones KOF 98. Ok. El KOF 13. Aquí tenemos la versión normal, sin poderes. Y acá la clímax, donde ya sale Yori con llama. Y bueno, prácticamente los trajes. Sale Mr. Karate, entre otros personajes. Ok. Plus. Tenemos el Silent Hill, que es versión como de disparos. Está muy padre también este juego. Vale. Aquí tenemos el Super Street Fighter 4. Salimos. Mugen.
colección de Moogle. Lista por tiempo, inserte moneda. Para los que no sepan qué es Mugen, Mugen es juegos hechos por fans, por decirlo así. Puedes agregar infinidad de personajes a tu juego, escenarios, sonidos de fondo. Puedes hacer infinidad de modificaciones. Y pues bueno, estos son los resultados de las personas que han subido sus Mugen. Están muy padres los juegos. Ok. Es son la sección de Mugen. ¿Vale? Seguimos. 25 en 1. Vamos para lo que es esta colección COF. Elige un juego. Pues bueno, aquí están prácticamente todas las categorías de COF. Que hay muchas versiones distintas con modificaciones en algunos juegos. Son bastantísimos juegos de COF. Ok, pues esos son todos los que trae, amigos. Trae bastantísimos juegos de King of Fighters. Eso es lo que les comentaba en GTA. Es el San Andrés en sí. Pero son modificaciones. ¿A quién le tocó jugar uno de estos juegos que ya venían todos modificadotes? ¿O hicieron ustedes sus propias modificaciones? Aquí está el de Narco México. Tenemos mucho, mucho contenido locochón de Grand Theft Auto. Ok, es prácticamente lo mismo, nada más cambian modificaciones, ok. Vamos a seguir. 25 en 1. Aquí por si quieren echar ahí unas cancionzonas con los cuates, también pueden reproducir sus canciones. Hay muchos géneros. Hay bastantes géneros y pues bueno, pueden pasar una noche ahí escuchando música. De PlayStation 1, lo que es PlayStation 1, PlayStation 2 y PSP son pocos juegos. Lista por tiempo, inserte moneda. Pero hay buenos títulos. Estos son todos los jueguitos que tiene el PlayStation. Voy a ver si encuentro la manera de agregar más. Como tal no se puede porque el disco duro ya viene encriptado. Pero ya más adelante voy a estar tratando de grabarlo yo mismo. Y obviamente al momento de grabar y todo, pues voy a empezar a hacer modificaciones. Lo principal sería agregar más juegos. De momento pues vienen así. Lista por tiempo. Inserte moneda. Esto también trae poquitos. Me piden que les pase la lista detallada de juegos. No la tengo, pero como les decía, prácticamente en la cuestión de arcade no les va a faltar ningún juego. Y pues en todas las demás consolas, pues como ven, no son tantos juegos como para no apreciar todos los que tienen. En este caso, aquí son únicamente 2, 4, 6, son 7 juegos. O sea, son poquitos. 25 en 1. PSP. PSP. Vamos a ver. Lista por tiempo. Inserte moneda. Ok. 25 en 1, música. Elige un juego. Ok, estos son todos los juegos que contiene. Son como, no sé, puros juegos de peleas. Creo, yo pensé que eran de naves, pero no, son como de puros de peleas. Ok, seguimos.
Bueno, aquí estaría más padre jugar obviamente con un tapete de baile, pero no es posible conectarlo porque únicamente viene programado para reconocer lo que es el tablero como tal. Porque he visto que por ahí venden tapetes ya hechos de muy resistentes y los puedes conectar en una computadora. Obviamente ahí descargas el paquete de juegos y todo y pues está padre jugarlos así. Pero en este caso no se puede conectar a esta máquina porque viene nada más programado para lo que es el tablero. Ok, el puzzle. Bueno, pues aquí vienen juegos como Lista por tiempo, inserte Angry moneda. Birds, Plantas contra Zombies y todo ese tipo de jueguillos que habían en aquellos tiempos. Ok, seguimos. 25 en Super Aquí Nintendo. tenemos bastantillos de Super Lista por Nintendo. tiempo, inserte moneda. También podemos pasar un rato ahí agradable jugando todos los clásicos de Super Nintendo. Entonces son bastantitos. Son muchísimos, muchísimos juegos. Ok, seguimos. 25 en Nintendo 64. Nintendo 64. Lista por tiempo. Inserte moneda. Podemos echarnos una buena carrerita con este clasicazo. Tenemos Super Mario 64, Mario Kart. Me decían anteriormente que si se podía guardar las partidas. Una disculpa, la verdad es que ni siquiera pensé que se podía. Y no lo hice, no experimenté. Y sí, sí se puede guardar las partidas. Y puedes acabar tus juegos nada más, obviamente, de este tipo. Puedes guardar la partida, cuando vuelves a encender, ahí va a aparecer tu partida guardada, ¿ok? Sí se pueden acabar los juegos, guardarlos y poder seguir jugando. Seguimos. 25 en 1, Nintendo. Aquí está en la sección de Nintendo Clásicos, también Lista son por tiempo, bastantitos inserte juegos. moneda. Circo Charlie, clásico. Puedes echar un contra. Ok. Igual, o sea, son infinidad, infinidad de juegos de Nintendo. Aquí vamos a salirnos. 25 en 1, El Nintendo Nintendo 3DS. DS. Lista por tiempo, inserte moneda. Creo que aquí en realidad son juegos de Nintendo 10, más no de 3DS. No soy muy fan de lo que es estos tipos de juegos, pero según yo, son de Nintendo 10. Bueno, me estoy dando cuenta más que nada por la portada. Ok, bueno, son estos juegos los que contiene. Seguimos. 25 en 1. Nintendo Button Y pues bueno, Attack acá tenemos Sensor Wii U. Wii U. Lista por tiempo. Inserte moneda. Únicamente tenemos estos tres, aunque buenos juegos también. Ok. 25 en 1. Game Boy. Sección de Game Boy, también viene completísima esta Sega sección. Dreamcast. El Dreamcast. Lista por tiempo. Inserte moneda. Tenemos Crazy Taxi, Dead or Alive. Ok. 25 en 1, Y Sega pues bueno, Genesis. Sega también. Son clásicos juegos. Todo este tipo Lista de por secciones pues tiempo, viene inserte completísima. Vienen moneda. bastantísimos juegos. Ok. Vamos para abajo. 25 en 1, Los clásicos de Atari. Atari. Y como les Button decía, Test. aquí para checar lo que es el botón test. Nintendo Ahora Entertainment vamos a GTA probar Turbo otro Venus jueguito. PlayStation 2. ¿Qué les parece si le damos a un King of Fighters? Xbox 360. Perdón, Dragon Ball Fighters. Vamos a ver qué tal. Lo más nuevo. Lista por tiempo, inserte moneda. Ok, vamos a seleccionarlo y vamos a darle este crédito con el botón de abajo. Moneda depositada. Y Gracias. vamos a echarle otro varito. Tiempo agregado correctamente. Sale, ahí tenemos 20 minutos de juego y así puedes darle más créditos, te va dando más y más y más tiempo de crédito, ¿vale? Obviamente los juegos de Dragon Ball de
de, ¿cómo se llama? Multijuegos. Estos sí funcionan con un crédito hasta donde llegues. Si acabas el juego bien, si te matan, te piden otro crédito. Vale, nada más. Este tipo de juegos sí son por tiempo. En este caso es de 10 minutos por crédito. Vale. Vale, amigos, ya estamos aquí dentro del juego Dragon Ball Fighters. Vamos a seleccionar personajes. Seleccionamos nuestro escenario. Vamos a esperar a que inicie la partida. A darle. Aquí sí, disculpen que no puedo manipular muy bien como estoy grabando con una mano, pero bueno, aquí está ya el juego. Vale, se ve muy padre, se ve muy bien. Vale, ahí está el juego Dragon Ball Fighters, que se armen las retas. Y pues bueno, amigos, esto sería todo. Espero que les haya gustado, que les haya resuelto muchas de sus dudas. Nosotros estamos al norte de la Ciudad de México. Si quieres una maquinita como estas, te la cotizamos, amigo. Puedes venir a adquirirla aquí personalmente. También tenemos envíos. Obviamente aquí ya aumentaría lo que es el valor dependiendo el costo del envío en donde te encuentres. También fabricamos lo que son tableros arcade, tableros con pedestal. Te hacemos prácticamente el diseño que tú quieras, la temática que tú quieras en tu tablero, en tu maquinita. ¿Vale? Puedes venir a visitarnos y ver nuestro producto sin ningún compromiso. Y pues eso sería todo, amigos. Muchísimas gracias por todo. Nos vemos en la próxima.